that's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del programa denominado Fin de la Historia. ¿Por qué lo hemos denominado Fin de la Historia? Porque de alguna forma, esto lo mencionaba en el programa anterior, habíamos tratado de robarle la idea a Francis Fukuyama en su libro El Fin de la Historia, precisamente, pero quisiéramos relacionar con el fin de la democracia. ¿Será que estamos viviendo el fin de las democracias en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa? La emergencia de grupos radicales en Europa, sobre todo Nueva Alternativa Alemana, el partido de la nieta de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, que también tiene muy fuerte presencia, ultraderechistas. Hay otras experiencias en Europa, los neonazis están emergiendo con bastante discurso radical. En Latinoamérica, por ejemplo, los libertarios recientemente ha ganado una diputación el candidato libertario Melié. Y bueno, hay infinidad de propuestas. Por ejemplo, Antonio José en Chile, que es de la extrema derecha radical. Y bueno, en nuestro país hemos tenido también importantes experiencias. Lastimosamente que tanto los oficialistas como los opositores se han concentrado en querer generar únicamente una visión si fue o no fue golpe. Precisamente de esto vamos a hablar, de las emergencias radicales, tanto de izquierda como de derecha. En Latinoamérica, por ejemplo, Nicaragua, hay una fuerte tendencia radical de radicalizar el pensamiento totalitario. Tenemos otras emergencias muy fuertes en el Perú también, y pareciera que fuera a pendular, porque también en Colombia, tradicionalmente de derecha, está emergiendo un candidato de izquierda. Pues bien, para debatir desde el punto de vista académico y poder comprender qué está pasando con la democracia en el mundo, en nuestro país, hemos invitado a dos intelectuales muy destacados. Está con nosotros un gran amigo, un docente, un investigador, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, ha estudiado gran parte de su campo intelectual en Francia, y me refiero a diputado nacional, ha sido en varias oportunidades, y me refiero a mi querido amigo Fernando Untoja. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Sandro, y un gusto estar contigo otra vez. Y bien, también estamos con Hugo José Suárez. Quizá para algunos es un nombre nuevo, un conocido en las áreas de la sociología. Y él ha estudiado, ha estado en nuestro país muy fuertemente vinculado al pensamiento progresista. Él es investigador en la Universidad Nacional de México, en la UNAM. Es docente también en la Sorbona, en la nueva Sorbona, Sorbona 3, que me estaba comentando. Y bueno, tiene grandes publicaciones, un sociólogo urbano, hace análisis precisamente, tiene varios libros de la sociología urbana, y a quien le doy las más grata bienvenida. Muchas gracias, Hugo, por aceptar la invitación. Gracias, Sandra, encantado aquí. Y gracias por lo de hombre nuevo. Encantado, es lo mejor. Bueno, en realidad lo decía porque quizá como estás retornando de mucho tiempo al país, has estado trabajando en México, en Francia, quizá las nuevas generaciones no han podido disfrutar de tus aportes, más vinculado a la democracia, bueno, al cristianismo y la revolución, que has hecho muchos estudios. Y bueno, quizá no te conozcan, pero lo dudo. No, gracias. Bien, para un poco romper el hielo, Fernando y Hugo,
¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo hoy cuando en el mundo ya en el siglo pasado, emergiendo los años 20, con la decadencia de la democracia liberal en Europa, emerge muy fuertemente, por un lado, el comunismo, con la revolución de octubre, que marcaba una visión para el mundo, digamos, con la toma del poder de los obreros, y digamos, el otro pensamiento, el liberal radical, emerge con mucha fuerza con el fascismo, como una alternativa, si queremos, al comunismo, y posteriormente va a emerger el nacionalsocialismo, ¿no? Que son dos corrientes muy, muy duras, muy, muy radicales, totalitarias. Lo que ha significado el holocausto ha sido muy, muy terrible. Y estamos hablando de un país como Alemania, donde los populismos de derecha emergen con fuerza digamos, en sociedades avanzadas, educadas, con un nivel educativo bastante elevado y se han impuesto. ¿Cómo ves tú, Hugo, qué es lo que pasó en aquel tiempo para poder entender lo que está pasando ahora? Sí, muchísimas gracias. Sí, precisamente yo creo que el siglo XX en el fondo está marcado por grandes ideas, grandes pasiones que se vuelcan hacia la política con una especie de promesa de modernidad. Es, digamos, que un siglo de modernidad en el cual el desarrollo por distintos lados, digamos, de las ciencias, de las artes, es tremendamente grande. Y sin embargo, es también el germen de posturas que en el campo político terminan siendo dramáticas para la historia de la humanidad. Entonces, es una especie de contradicción muy compleja. O sea, tú tienes que es el momento de mayor crecimiento, bueno, después va a haber otro, un segundo ciclo, pero un momento mayor, de un gran crecimiento tecnológico, de gran crecimiento económico en algunos momentos, con realmente una visión política importante y con una promesa de modernidad muy fuerte, pero que sin embargo genera a la vez sus propios monstruos, ¿no? Y lo más curioso es que yo creo que es bueno volver un poquito a esos periodos, porque en el fondo gran parte de las tensiones que no estamos pudiendo resolver en el siglo XXI, en buena medida creo que tienen que ver con tensiones que están ya ahí dadas y que de alguna manera van cambiando, asumen unos rostros, asumen otros, y que al final en el nuevo siglo, con las nuevas características, finalmente nos hablan que como humanidad no hemos resuelto grandes preguntas que nos habíamos puesto hace más de un siglo. Fernando, ¿cómo es tu visión donde, digamos, tú eres economista, donde la economía también ha jugado un papel muy importante, ¿no? Es decir, los fascismos, el comunismo, querían garantizar una vida, digamos, liviana a toda Europa, ¿no? A ver, yo diría lo siguiente. Yo estoy formado en la escuela occidental y también en la escuela imagria. Tengo dos miradas. Occidente ha producido a partir del siglo XVIII y ha dado en el siglo XIX una producción intelectual impresionante. Enfrentamiento de sistemas filosóficos, sociológicos y de ahí los proyectos de sociedad. En esa producción intelectual, para culminar con pasando por otros, Hegel y Marx querían prácticamente cambiar las cosas, quería cambiar. Pero al mismo tiempo la contestación liberal surge paralelo, casi al mismo tiempo, con liberales como Stuart Mill, que en lugar de ofrecer socialismo de aquí a 50 años, hay que hacer socialismo aquí y ahora. Entonces, eso es lo que ha marcado la disputa ideológica política en la práctica. Entonces se comenzó a radicalizar. El comunismo y el fascismo es producción occidental, es la misma moneda. Nacionalsocialismo o el socialismo soviético de los países del este, es la misma moneda. Solo que el uno tiene discurso de izquierda, que se agarra de los obreros, ese es su sujeto político, mientras que con Hitler el sujeto político es el alemán. Bien. Eso dominó todo el debate del siglo XIX y XX. En el XX ya hemos visto el socialismo de la Unión Soviética, los países del Este, y también el fascismo en 40, 41, 45. Entonces, vemos que Europa comienza a armar su propia guerra civil.
no es guerra mundial, sino guerra civil europea, llamo yo. Entonces, ¿qué pasó con el llamado tercer mundo? Europa exportó esas ideologías al llamado tercer mundo. Y nosotros en México, en Bolivia, en Chile, en África, todos consumidores y admiradores de esa gran producción intelectual. Que la razón domina, la razón soluciona todo, pero la filosofía occidental, después de la muerte de 6 millones de judíos, los filósofos se callan y se ocultan, pues. Ahora, ¿qué hacemos, señores? Si nosotros éramos la civilización, los pensadores, los razonables, y ahora la guerra, ¿qué es? Vergüenza. Entonces, pero mientras que en el tercer mundo sigue la gente creyendo en el socialismo después del 45, continúan creyendo. Y después del 45, cuando ese término, aparece el otro enfrentamiento ya, a nivel económico. Bien. ¿Quién va a mandar aquí, el Estado o el individuo? Si el Estado manda, son 5 tipos que van a pensar para millones. Entonces hay que aplastarlo al individuo. Y aparece la escuela austríaca y dice, señores, no. El único que puede planificar su vida, las cosas, es el individuo. Entonces aparecemos en ese enfrentamiento a partir del 45, aparecemos con ese enfrentamiento entre Hayek y Keynes y dominan prácticamente hasta nuestros días. El mundo se turna cada 10 años entre Keynes, sí, y Hayek. Entonces, ese es, y lo más triste es que en Sudamérica vivimos de manera retrasada, hasta intoxicados por doctrinas, ya sea fascistas socialistas o izquierdistas comunistas, que son en el fondo también fascistas y regímenes dictatoriales. Prácticas de opresión y de aplastamiento de cualquier pensamiento y cualquier acción económica. Tú acabas de mencionar el 45, precisamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, que va a permitir precisamente a los Estados Unidos emerger con mucha fuerza, ¿no? Es decir, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía el capitalismo era dominado por Inglaterra, y una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, de un plumazo los países latinoamericanos nos encontramos en la periferia y, bueno, se impone el liberalismo norteamericano. Ahora, yo ya añadiría dos cosas. Primero, efectivamente lo que dice Fernando, yo creo que lo que hay en el fondo es los grandes paradigmas del progreso, que son los paradigmas que rigen al siglo XX, ¿no? Y ahí en su versión de un lado, en su versión del otro, donde el progreso y el orden finalmente son dentro de los cuales se van a regir todos, ¿no? Entonces, ese creo que es importante. Y lo interesante de esto es que precisamente a finales del siglo XX, la propia teoría europea, digamos, en ese sentido, se da cuenta que llega al límite de los propios paradigmas de progreso, ¿no? Entonces, aparece el tema de la ecología, aparece el tema del feminismo, aparece un montón de temas de la identidad, en fin, una serie de temas que los habían esquivado, digamos, que no se habían dado cuenta, que de pronto terminan diciendo, pues esto está bien el progreso, pero entonces aparecen los múltiples peros. Ahora, hay un punto que yo sí pondría sobre la mesa, que es, en el fondo, se presentó esto como el pensamiento dominante y tratando de dejar de lado y mostrarse como el gran pensamiento, digamos, del mundo moderno, cuando en realidad era el pensamiento de una parte del mundo moderno que era dominante en ese momento. Sin embargo, eso hizo que nos olvidemos cuáles eran las ideas, los pensamientos que estaban girando alrededor de todo el planeta que no estaba concentrado en Europa y Estados Unidos. Estoy pensando mucho en México, precisamente porque ahí es donde trabajo y donde ejerzo. Y claro, por ejemplo, el siglo moderno mexicano es completamente distinto al siglo moderno europeo. O sea, atravesamos por una revolución, ¿no? Por la Revolución Mexicana, atravesamos por la creación de un pensamiento autónomo, propio, súper interesante, que viene con Vasconcelos, que viene con toda una escuela, digamos, ahí adentro, que discute, digamos, con todo esto, y que desemboca en el propio proceso, digamos, mexicano. Y así nos va pasando en los distintos países, ¿no? En América Latina creo que tenemos precisamente esa otra cara, digamos, de la modernidad, que tiene sus múltiples facetas, que es diferente, que tiene una serie de cosas, que explota, digamos, en otros momentos, ya más en este siglo o finales del siglo pasado, y en los cuales se puede empezar a hablar de algo, de los diferentes pensamientos del mundo, ¿no? Ya el pensamiento del mundo no es solamente lo que ha pasado en Europa, sino que cada región
ha puesto, digamos, sus propios pensadores, sus propias ideas, y finalmente de lo que se trata ahora es tratar de comprender no todo a partir de la historia europea y cómo el mundo se monta a esa historia europea, sino a partir también de las regiones y de cómo es que en esas regiones se han resuelto o se han dado esas problemáticas, ¿no? Pero... Sí, sí, adelante, adelante. Pero el paradigma europeo del siglo XIX fundamentalmente, yo diría, ahí discrepo un poco contigo, marca y aplasta toda forma de pensamiento que no sea europeo. ¿Por qué aplasta, digo? Porque las universidades, que sea en México, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, Argentina, son consumidores de lo que produce Occidente. Y hoy continúa con eso. Mire, Occidente inventa algo, los sudamericanos son los primeros en consumir. Voy a dar ejemplos. Allí hay socialismo, aquí todos quieren ser socialistas. Mexicanos, chilenos, todos quieren ser socialistas. Copien a la letra. Porque todavía Europa ejerce una fuerza intelectual hasta hoy día. Europa piensa en el ecologismo, aquí todos son ecologistas. ¿De acuerdo? Europa dice que, bueno, se va a caer el mundo, todos van a aceptar que se va a caer el mundo. Entonces, para mí, desde los años digo, no ha habido constitución de paradigmas para poder pensar nuestra realidad regional continental. Ese es el drama de Sudamérica y de África. No pueden pensar. ¿Por qué no pueden pensar? Porque no hay pues pensamiento escrito ni en México, ni en Senegal, ni en Perú. No hay. Hay los que más o menos difunden el pensamiento occidental con cierto estilo, con cierta jocosidad. Yo no conozco un filósofo boliviano. Con filosofía, desde los años, no conozco. En México tampoco conozco. A pesar de que en México hay buenos investigadores, pero investigan el pensamiento europeo, el estructuralismo, el existencialismo, todas las teorías hechas en Europa. Aparece Derrida en Francia, va a Estados Unidos, el desconstructivismo se impone y todos son desconstructivistas. Y al final, ¿en qué termina? Que los postmodernistas aparecen después de los años 68, aparecen los postmodernos, donde dice cada uno con su bandera. O sea, aquí no hay verdad y cualquiera puede mandar a donde sea y todos tienen su verdad. Unos defienden al perro, al gato, al oso, al árbol, al oso, a la piedra, hacen el amor con la piedra y todos están ahí. Entonces, eso afecta tremendamente a las concepciones políticas y a los proyectos de sociedad que podría ser diseñada o definida en Sudamérica. Vamos a hacer un corte acá en el programa. Se está poniendo interesante porque han surgido dos nuevas visiones de lo que es el análisis. Al volver, vamos a ampliar esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Hugo José Suárez y Fernando Untoja. Se ha puesto interesante porque Hugo presenta su mirada como una producción, digamos, endógena, una producción intelectual en México, en Latinoamérica, que tenía un germen, digamos, de identidad propia. Fernando más bien dice y sostiene de que somos copia del pensamiento occidental. Yo quisiera acá intervenir para poder encontrar. Sabemos que durante, digamos, el triunfo del neoliberalismo tras la Segunda Guerra Mundial, la izquierda ha sido arrinconada a las esferas académicas. Es decir, de ahí es, Fernando, lo que tú mencionas, emerge el ecologismo, los progresistas de izquierda empiezan a hablar del feminismo, también hay múltiples formas de entender la vida, somos ciudadanos del mundo, y bueno, pero habría que analizar ese pensamiento radical de izquierda que también emerge con mucha fuerza a través de la Revolución Cubana, los radicalismos en cada país. Bolivia ha sido testigo de la muerte o de la llegada del Che Guevara, que ha pretendido de alguna forma reivindicarse tanto política como intelectualmente. Sí, definitivamente, digamos, mira, yo sí creo que, si hablamos un poco de la izquierda nacional,
Tienes una izquierda nacional, las izquierdas nacionales, habría que partir de eso, ¿no? Y que efectivamente tienes distintas izquierdas que unas miraron al país y otras de plano no miraron nunca al país, ¿no? Y ahí es donde tienes un poco una tensión, donde efectivamente algunas trataron de ser una especie de canal de transmisión de lo que estaba sucediendo en otros lugares, sea en Francia, sea en Moscú, sea en la China. Y hubo otras que de alguna manera intentaron tratar de ver un poquito qué estaba pasando ahí adentro. Lo importante, lo interesante, yo creo que es de esto, es tratar de mirar cómo, lo analíticamente interesante para mí, es tratar de mirar cómo cómo se da ese proceso de interacción entre las ideas en un mundo dominante, ¿no?, donde la distribución del conocimiento está atravesada por la distribución de la fuerza económica y militar, ¿no? Punto, y es así, que por lo tanto es Europa y Estados Unidos, pero a la vez como el pensamiento local es un pensamiento que siempre está ahí. Entonces, ahí tomo distancia con Fernando, digamos, y que el pensamiento local es un pensamiento que, bueno, tenemos pensadores bolivianos, mexicanos, desde siempre. Ahora, la gran ventaja, digamos, de eso es que en nuestro propio pensamiento estamos en una posición geográfica y a la vez intelectual y política también, que te tendría que dar la posibilidad de dialogar con quienes están en el centro de distribución de poder y a la vez dialogar con lo que estás mirando en tu propio contexto. Ahora, lo que pasa es que no siempre eso pasa. Allá Hugo, es de Hugo, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Digamos, el pensador más destacado, digamos, de la izquierda, René Zabaleta Mercado, ¿no?, que de alguna manera tenía mucha influencia de la izquierda internacional. Hablemos del pensador todavía aún vivo, H.C.F. Mansilla, que es un pensador liberal, ¿no es cierto?, que tiene mucha influencia de la escuela crítica de Frankfurt, ¿no es cierto? Que si bien la escuela crítica de Frankfurt tiene una fuerte, digamos, raigambre marxista, pero tiene una visión muy conservadora también. Lo interesante, con esto termino para... lo interesante precisamente yo creo que es cuánto podemos tratar de establecer una serie de ideas y de vínculos que te lleven a pensar cómo es que los académicos, los intelectuales se han movido desarrollándose tanto, digamos, dialogando tanto con el mundo central muy entre comillas, y a la vez con otros... pero que te permita pensar también los vínculos que han habido de distintos lados, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho y es francés, que se llama Serge Grusinski, que precisamente lo que trata de hacer, él es historiador precisamente de la colonia y tal, lo que él trata de hacer es no solamente atravesar desde esta perspectiva, digamos, que sería más dusseliana, digamos, ¿no?, del eurocentrismo, que totalmente es solamente, sino tratar de ver un poco cuánto también hubo una serie de contactos que de alguna manera en el arte, en las ideas, circulaban por otros lados, ¿no? Y eso también es interesante. Digo, no es que no sea cierto y que no sea interesante lo otro y ver la influencia que puede tener en Mansilla, la Escuela de Frankfurt o marxismo en Zabaleta, sino que también hay que ver cuánto estos autores pudieron relacionarse con otro tipo de autores o con otro tipo de culturas que estuvieron más allá, digamos, de esos centros de poder intelectual. Fernando, el asunto es de que para dialogar con Occidente, el tercer mundo utiliza el mismo esquema de pensamiento occidental. Entonces, aparecemos nosotros como los derivados que hablan con el eje central. Y eso pasa con los pensadores sudamericanos y africanos. Y no veo yo en eso una autonomía de pensamiento, porque somos producto sello de occidental, toditos somos así. Desde la lengua, la manera de pensar la sociedad, de crear las utopías, todo. ¿Qué queremos como utopía? Socialismo. Así haya fracasado en Europa, aquí seguimos con eso. Ahora, entonces, Europa inventa cosas, por ejemplo, como esta. Está Guattari y Deleuze, por ejemplo, son pensadores importantes de los años 76, yo lo conocí personalmente, he estado ahí en sus cursos. En esa época eran marginales, no los creía mucho, pero seducía a los jóvenes. Y eso ha llegado ahora a Argentina. Entonces, ahora hay escuelas veridianas, mejor dicho, delusianas, la gente que encuentra novedad. O Foucault también novedad. Y todos acá nos apoyamos ahí. Último aparece un tal Han, creo que es un coreano que estudia en Alemania,
Y todo nos parece lindo también, así repita el hegelianismo, pero nos parece lindo y todos se embarcan eso. Entonces, si nosotros, ¿cómo podemos dialogar? Si yo soy hegeliano sudamericano con un hegeliano europeo, yo soy un triste derivado. Entonces, ahí es lo que a mí me preocupa, digamos, cómo los países colonizados no han podido forjar ejes centrales de pensamiento latinoamericano. Aparece Buenaventura, el portugués. Es el ideólogo de todos los americanos progresistas y izquierdistas, que piensa naturaleza, que piensa todo. Aparece otro pensador, porque creo que es en Perú, creo que está este Palomino, creo que es igual. O una fuerte tradición francesa con Bourdieu, digamos, ¿no? Ah, Bourdieu aparece aquí, todos bourdieusianos, ¿de acuerdo? Todos bourdieusianos. Ahora, hay una cosa que quiero remarcar yo. Después de la revolución, de la Segunda Guerra Civil Europea, aparece Cuba. A eso quería llegar. Aparece Cuba y Cuba se convierte en el faro enceguecedor de las generaciones latinoamericanas. El nuevo hombre latinoamericano. Claro, nuevo hombre, pero enceguece. ¿Por qué enceguece? Porque todos tenían que mirar a Cuba y ser anticapitalistas. En eso Galeano es un cómplice que descerebra a los colegios, en los colegios, en las universidades, con sus venas abiertas de América Latina. Entonces Cuba, en lugar de estimular el pensamiento creativo, ¿qué ha hecho? Ha esterilizado, ha descerebrado. Todos anticapitalistas, y por eso no hay emprendedores, ni buenos empresarios, ni buenos capitales en Sudamérica. Entonces Cuba ha sido una especie de foco en complicidad con Occidente y la Unión Soviética para tener ciegos a los latinoamericanos. En ese incluso Jean-Paul Sartre es cómplice, sabiendo que era una dictadura, ha ido a lavar a Cuba, a los barbudos. Pero él sabía que era una dictadura. ¿Y por qué no lo dijo en su momento? Entonces nosotros hemos sido víctimas de ese juego de Occidente y de Unión Soviética con el escudo de Cuba para poder enseguecernos y hasta hoy. Y por eso todavía hoy queremos socialismo, queremos, como el gobierno actual, que es socialismo lindo, ni ellos conocen ni han vivido y quieren ofrecer socialismo. Ahora, Hugo, es muy interesante esto porque el pretexto de acabar con las guerrillas, con los movimientos, digamos, los focos revolucionarios, fue el comunismo, ¿no es cierto? De ahí que Banzer entra, qué sé yo, y arrasa con todo esto, porque en la mayoría de los países latinoamericanos empezaba a generarse ese sentimiento de izquierda, ¿no? Aquí la Asamblea Popular. Entonces, tuvieron que, en todos los países latinoamericanos, llevar la bota militar, ¿no? Claro, o sea, lo terrible, digamos, es que se instala pues ese régimen autoritario, digamos, de las dictaduras que son brutales. Y claro, igual en un momento en el cual la emergencia por parte de los grupos foquistas y tal, también jugaban, digamos, un juego muy complicado. También la experiencia de Teoponte es muy, muy dolorosa, ¿no? Porque precisamente en el momento en el que se estaba pudiendo establecer la idea, digamos, del socialismo como tal, hay un pequeño grupo que decide que tiene que ser ese el camino y históricamente se convierte en un fracaso, pero terrible y brutal, ¿no? Y bueno, la instauración, digamos, de los regímenes, del régimen dictatorial, pues tiene un costo, digamos, tremendo para Bolivia, para las ideas, para el pensamiento, para todo lo que significó. O sea, fue realmente un episodio muy, muy doloroso que por suerte terminó el 82, ¿no? Ahora, Fernando, ya que estamos hablando del tema de la emergencia, si quieres, de esta visión totalitaria. Sin embargo, tras la Revolución Cubana, la recuperación de la democracia, llegan los años 80, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, desde Occidente hablan de la revolución conservadora, donde precisamente el dueño de nuestro programa del título Fin de la Historia, Francis Fukuyama, habla que la democracia liberal ha ganado, el mundo es netamente liberal o neoliberal, y bueno, y se acabó la historia, ¿no? Pero se acabó todo, y vemos que no es así, ¿no? No es en el sentido de que se acabó la historia, sino se acabó las ideologías.
que puedan seducir y llevar por otros caminos. Porque con Thatcher decían, ¿qué es? Es la contestación económica y política al estatismo que viene desde los años 36 en toda Europa. El estatismo ha dominado, incluido Hitler estaba ahí, y los países del este, y los franceses también. Entonces, ¿el estatismo qué hacía? Hacía apropiarse de la propiedad ajena, utilizar para su grupo o para fines políticos de grupo, y se ponía en los pensadores para solucionar los problemas económicos. Tanto regular la máquina económica, esto se vuelve más destartalada, entonces no tienen respuesta. Porque Keynes pensó solamente el empleo, no pensó la inflación ni la estagflación. Cuando aparecen los dos fenómenos simultáneamente, los keynesianos se ocultan, entonces aparece Hayek, dice, les dije, señores, hace tiempo, que la crisis del 29 no es crisis de demanda, sino de oferta. Y el 74, que Hayek aparece y dice, señor, les dije, cuanto más intervengan en la economía, van a sufrir peores consecuencias, catastróficas y crisis económicas, recesiones tremendas. Pero la imposición y la aparición del neoliberalismo, la regulación del mercado, la venta de las empresas estatales, también llevó, fíjate lo que está pasando ahora en Europa, se está retrocediendo en función al keynesianismo, a que el Estado empiece a aportar, y bueno... El keynesianismo está llegando a su límite. Yo en la intervención de mi primera parte dije, ¿no? Keynes y Hayek se turnan, vuelven cada 20 años. Se va a derrumbar el estatismo en Argentina, en Bolivia, todo, se va a derrumbar. En Europa también. Entonces viene la otra onda que tú llamas de ultraderecha, ultraliberal. Yo llamaría ultraliberal, no de derecha, porque lo derecha-izquierda es de comodidad simplemente. Viene la ultraliberal, ¿cierto? Porque el Estado, cuando maneja la economía, siempre ha llevado al fracaso a la empresa productiva. Y mucho peor en Sudamérica. Cuando el Estado aquí controla la economía, se arman logias, oligarquías y amasan fortuna sin trabajar. Pagamos nuestros impuestos, ellos se lo gastan marchando, haciendo fiestas, y nosotros seguimos trabajando para ellos y la gente queda sacrificada. Entonces, no hay que sorprenderse. Viene una ola liberal. El individuo va a decidir no dar plata al Estado, porque está viendo que el Estado gasta su plata, no hace obras, sino le engaña de paso. Y son unos corruptos, ineptos y mafiosos que están en el poder. Esa crítica vale para Sudamérica, vale para Europa también. Hugo, ¿cuál es tu visión? Es decir, ¿será que es tan fuerte la emergencia de los libertarios, los llamados libertarios? Mira, yo creo que el neoliberalismo hay que verlo, primero, evidentemente, en estos ciclos, digamos, de la historia latinoamericana, ¿no? O sea, cómo vamos de ciertos populismos, de las dictaduras, y llegamos, digamos, a la recuperación democrática. Y lo interesante, digamos, del neoliberalismo, bueno, se empalma, digamos, con la recuperación democrática y se establece con el consenso de Washington, con Fukuyama, con toda, digamos, una serie de ideas que son las que logran tener una potencia intelectual muy fuerte en América Latina y que a la vez se convierten en programas de Estado en los distintos países. Entonces, ahí es donde hay una cuestión especialmente analíticamente interesante. O sea, tú tienes que el modelo chileno, de lo que estaban haciendo los chilenos, se replica aquí con sus propias cuestiones con el GONI, que se estaba replicando en México con sus propios presidentes, con el salinismo, en fin, que terminan siendo una gran ideología que agarra cuerpo en cada uno de los países, ¿no? Entonces, ese es el gran periodo neoliberal. Lo curioso del periodo neoliberal es que efectivamente tiene cierta eficacia durante un tiempo, pero a la vez se resquebraja por sus propias contradicciones, ¿no? Esas contradicciones del gran periodo neoliberal, que fue muy eficaz, que tuvo, que en el caso boliviano se instaló con una fuerza tremenda, se ve, digamos, su fractura
en cómo el mejor arquitecto del neoliberalismo, que era Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene que huir luego de que ya no entiende qué pasa en el país. Entonces, la salida de Goni, a mi entender, es realmente una muestra, no solamente de que tiene que huir en helicóptero, sino que esa huida implica que ya no estaba entendiendo lo que estaba pasando y estaba fracasando lo que había sido el gran modelo, que era instaurar, digamos, ese modelo neoliberal en el caso boliviano. Ahora, hay que decir que en el periodo neoliberal, con todos los problemas, digamos, del propio neoliberalismo, hay una serie de cosas que son también el fruto de una serie de políticas públicas que son la semilla que da como resultado el periodo posterior. O sea, no podemos entender lo que vive Bolivia después del 2005 sin entender lo que fue la participación popular, lo que fue empezando por Víctor Hugo Cárdenas, que se avienta, digamos, su primer discurso ahí en tres lenguas. O sea, no podemos entender realmente lo que fue el gran resultado, digamos, que pudo haber sucedido en Bolivia después, sin ese periodo neoliberal en sus luces y en sus sombras, porque también hay una serie de cosas, digamos, que se instalaron, que ahora, en este momento, se están desmontando sin ton ni son, sin ningún sentido. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Como ejemplo. Bien, vamos a hacer un nuevo corte acá en el programa y al volver vamos a seguir con la provocación de Fernando, en los cuales, bueno, yo los considero radicales de derecha en función a que si la derecha conservadora ha mostrado, digamos, sus visiones a través del neoliberalismo, hoy está emergiendo una derecha muy radical. Hemos tenido experiencias en Bolivia, tanto la oposición como el gobierno se centran en el llamarlo golpe de Estado, y al volver vamos a tratar de analizar qué es lo que ha podido suceder a partir precisamente de estos análisis. Bien, muchas gracias. Esto es El Fin de la Historia y estamos con Hugo José Suárez y Fernando Untoja. Fernando, ¿cómo podemos entender antes del corte, Hugo José hacía una relación y no lo dijo específicamente, pero la emergencia del indianismo en Bolivia como una alternativa, digamos, a ese neoliberalismo tan secante que había marginado, que nunca en realidad se había incorporado a los sectores indígenas? ¿Y será este pensamiento indigenista, indianista, como una alternativa que ha dominado los últimos 15 años? Es decir, ¿sirve? ¿Ha servido? Primero hay que señalar de que no ha habido prácticas liberales en Bolivia. Antes de Goni no ha habido prácticas liberales. Porque tenemos un Estado fallido, destartalado. No podemos organizar el Estado, porque un Estado constituido, bien, lógicamente, tiene que estar en la mente de cada boliviano. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque el Estado se constituyó contra las naciones aymara quechuas. Contra. Para aplastar. No reconoció ningún elemento de los aymaras quechuas. Entonces, él latifundió los criollos y ha continuado y hasta hoy. Incluso con el plurinacional. ¿La Revolución de 52 no se ve? No, porque la Revolución de 52 lo que hace es extender cierto el Estado, pero borrar la identidad aymara quechua. No había aymaras quechuas, había campesinos nomás. Indios y campesinos había. Y avanzan las cosas, y ahí ha sido la crítica de los catalistas, no de los indianistas ni los indigenistas. El catalismo ha criticado justamente ese Estado fallido, esa exclusión, ese Estado que funciona al margen de una totalidad que es la nación aymara quechua. Goni trata de romper eso con Víctor Hugo. Entonces, lo que hace es dos cosas. Primero, tiene un proyecto económico liberal, ¿de acuerdo? Pero ese liberalismo no puede funcionar con un Estado fallido que mantiene estructuras de exclusión y estructuras feudales, el Estado. Entonces, ¿qué hace Goni en su primera gestión? Lo que va a hacer es extender el Estado. No digo imponer el Estado al estilo keynesiano, sino extender las relaciones estatales hasta el último rincón del país con la participación popular. Entonces, combina liberalismo y la formación del Estado, la consolidación del Estado. El Estado cambia un poco de carácter. Pero
nosotros hemos sido críticos todavía de ese proyecto porque no hay Estado coherente. No hay ese tal Estado-Nación que se propuso el MNR en 52. Entonces ahí llega el MAS. El MAS llega al poder a hacer Estado plurinacional, pero ¿con quiénes? Con el indigenismo. El indigenismo es una invención de los etnólogos antropólogos. Las ONGs le han dado esa receta de hacer una unidad de Bolivia en torno al sujeto político indígena. Entonces, con eso han dominado los 14 años. Ahora se les acabó. Y el lunes no tenían nada que contar. No tenían sujeto político. Entonces, el Estado sigue siendo un Estado fallido. No está armado lógicamente. Ahora, Hugo, bajo esa lógica, es decir, de los 14 años, hay un paréntesis en el cual hay un retorno, digamos, de una mirada católica, religiosa, una emergencia de otras miradas de los indignados, llamémosle, que estaban marginados 14 años de los ministerios, de los negocios, de las ventas de pegas que todo gobierno hace, y esos jóvenes que han estado 14 años al margen de la administración del Estado, salen a las calles y, digamos, con una visión liberal y de derecha y se convierten en revolucionarios y la izquierda se queda en offside. Yo no me pondría tan en izquierda-derecha ni tendría exactamente esa lectura. Primero pondría dos cosas. Primero, yo no creo mucho en esta visión muy purista, ¿no?, que creo que Fernando tiene. Sí creo que el Estado es un Estado en buena medida fallido, pero todos los Estados más o menos lo son. Algunos logran con mayor claridad. El Estado francés, el Estado no sé qué. Pero en verdad, el Estado en realidad termina siendo una aspiración que en sus mejores formas o en sus peores formas, a veces logra unos grados de incorporación, a veces no. Y efectivamente, digamos, en Bolivia es una nación donde la posibilidad de construcción de este Estado estuvo realmente con grandes fracturas, que efectivamente como las que pone Fernando. Sin embargo, yo creo que no, o sea, yo no veo de la historia como un purismo de estancos en los cuales no hubiera habido algún tipo de contacto en los 500 años latinoamericanos, porque ahí nos llevaría, digamos, a pensar que efectivamente durante 500 años no pasó nada y estuvieron las cosas ahí. No, yo creo que hay una serie de intercambios, una serie de momentos, expresiones políticas, religiosas, administrativas, económicas, de distinta naturaleza, que no se ven reflejadas necesariamente en un Estado que sea una especie de representación de todos sus ciudadanos, es cierto. Sin embargo, sí algún tipo de juego termina teniendo, digamos, con la gente que está dentro de la nación. En el caso, digamos, de lo que... ¿Qué pasa con Evo, a mi entender, en el primer gobierno? La idea, lo que yo entiendo como la idea, digamos, del proceso de cambio en su primer periodo es un momento en el cual trata de lidiar tres fracturas importantes de la historia. Uno, la fractura precisamente de la creación de un Estado que desde la República, digamos, se crea tomando las espaldas, digamos, de su propio país, particularmente de la población indígena, por supuesto. Segundo, la fractura del 52, digamos, que no logra construir realmente una nación. Y tercero, la fractura del neoliberalismo. Entonces, son como que las tres fracturas que trata de buscarlas, hacerlas y construir algo nuevo. En ese sentido, tengo más simpatía, digamos, por el primer periodo de Evo, donde efectivamente lo que logra, a mi entender, es dar la vuelta a algunas cosas y mostrar que finalmente este país es un país compuesto por distintas culturas, y ahí da una serie de formas, mete a la discusión pública una serie de elementos que a mi entender son muy valorables. ¿Qué pasa en el 19? A mi entender no es una lógica de derecha e izquierda, todo lo contrario, es que precisamente Evo se convierte en la propia derecha. El MAS se convierte en la forma, digamos, dominante de reproducción del poder dentro del Estado, y el país que crea en 14 años, que es un país que es un país ya completamente distinto, es un país de jóvenes, de gente que quiere democracia, de gente que no quiere un caudillo que esté cada vez, que no quiere atravesar por el Estado solamente para obtener su ascenso social, o sea, quiere muchas cosas más, que está conectado en el TikTok, que crea un país completamente distinto, que esa es la generación Evo, que en realidad la generación Pitita. O sea, en realidad la generación Pitita es la generación que construyó el Evo y que le demandó a Evo decirse, es que tienes que mirar y tienes que pensar en nosotros. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que seas más democrático, que seas más incluyente, que no seas tan autoritario.
y no le funciona, no entiende ese llamado, se termina sordo de ese llamado y se refugia en su propia perspectiva, tratando de volver hacia atrás, volviendo para atrás las cosas buenas que había logrado hacer. ¿Será que precisamente esa mirada miope de Evo Morales a incorporar a las clases medias, a los sectores más, digamos, jóvenes, hizo de que emerja este lapso del gobierno catastrófico de Jeanine Áñez, hay que decirlo, y fíjate, se viene, digamos, como una sombra esa mirada dictatorial, autoritaria, incluso totalitaria, con semejante ministro que se ha gastado? Bien, un poco tomando la historia pura. No, no hay historia pura de la que hablo yo. En un Estado formado, constituido contra las naciones aymara-quechuas, existen relaciones de todo tipo, religiosas, de dominación, de explotación, ideológicas, todo existe esa relación. Pero no por eso son parte, componente, actores de ese Estado. El MNR hizo lo propio en el 52. Tomó a los campesinos como sujeto político, pero para conservarse y para reproducir el poder criollo del 52 al 64. Listo, ahí terminó. Así quería ser el Estado-nación. El MAS tiene la misma lógica. El MAS no, es un grupo que ha comprado un partido Áñez Pedraza, que era el partido de los falangistas. Uno. Después lo ha llevado a la Uipala a Germán Choquehuanca. ¿Dónde está el principio ideológico de pensamiento político de Evo Morales? No tiene. Entonces, ¿a quién sirvió Evo Morales? A esa nueva oligarquía de izquierdistas que nunca han trabajado, pero que querían tener dinero en el tiempo más corto posible. Entonces, expusieron a Evo como el indígena, el indio del sur, para que la gente acepte y que siga marchando hasta hoy, y han creado el término hermano Evo. Entonces, ¿dónde está el cambio? Simbólicamente ha habido ciertos cambios, pero en el ejercicio del poder, del manejo del poder, no. Porque tenemos una base económica de los Camiris Aymaras, que es un grupo importantísimo, que no les importa el socialismo, no les importa Evo, no les importa más que acumular capital mercantil, hacer su empresa, propiedad inmobiliaria y crear empleo para la gente que no tiene trabajo, llamada economía informal. Entonces, en algo podía estar de acuerdo aquí con el señor Suárez, es de que la izquierda, como punta de lanza con Evo en Sudamérica, rápidamente cayó en las garras de los cubanos. Los cubanos aquí vinieron a enseñarnos medicina, a curarnos, a sacarnos el ojo, etc. Y dijeron, traen milagro. Eso era su apoyo. Pero a partir de ahí, los jóvenes, ¿dónde se han ido formando? Han dado lecciones de materialismo histórico del siglo pasado, de anticapitalismo, antiimperialismo, etc., un trotskismo y estalinismo mezclado. Pero la economía aymara ha ido funcionando de otra manera. Ha avanzado a Santa Cruz, se adueñó de todo Norte Integrado, de Tarija se adueñó de Arica y ya se adueñó actualmente de Pando. Es esa economía que va en contra de todo proyecto socialista. Entonces ahora ya no hay más indígenas. Los masistas ya no pronuncian más indígenas porque toda la oligarquía azul está en el poder. Y tienen a los campesinos como sus vasallos que tienen que marchar. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está el proceso de cambio? No hay proceso de cambio. Hay proceso que ha permitido la formación de una oligarquía, pero una oligarquía oportunista y cínica. Y eso está en el poder en este momento. Entonces hay que desmitificar ese famoso proceso de cambio. Hugo, ¿tú estás de acuerdo en que toda esa, digamos, emergente discurso de los camiris, de la gente que produce mucho, de los comerciantes, hablemos mejor, se va imponiendo hoy en Bolivia y puede arraigar ideas, digamos, libertarias, como se está manejando hoy en día, es decir, reducir cada vez más el Estado, porque el Estado es el que te cohesiona, el que te
te sanciona, te hace pagar impuestos. O sea, es decir, esta mirada precisamente que al principio del programa lo habíamos mencionado, esa derecha radical vinculada a un llamado libertarismo. Mira, yo diría, me preocupa un poco menos, digamos, esta nueva derecha, porque es una derecha que ahorita está, digamos, concentrada en Camacho, que es una nueva derecha que todavía la siento poderosa, potente, pero que no está todavía en las ligas mayores. O sea, está todavía ahí tratando de hacer sus cosas, pero a mí lo que me preocupa más es que precisamente estamos frente a la constitución de un nuevo pensamiento único, que es absolutamente autoritario. Estamos en un retroceso de la democracia complicado y que además se viste la boca con socialismo para arriba, socialismo para abajo, cuando en realidad lo que estamos es en la restauración de un sistema autoritario. Un sistema autoritario que tiene, por un lado, digamos, cuestiones como la creación de un partido único, ¿no? O sea, la formación de un sistema electoral que tenga que ver básicamente con un partido único, al interior del cual se defina todo. Tenemos una regresión en términos de derechos humanos, pero espantosa, ¿no? Tenemos una regresión en la posibilidad de tener espacios dentro del Estado que sean autónomos, ¿no? Y que no dependan precisamente. Tenemos una regresión en la posibilidad de que resulta que antes se marchaba y uno estaba en contra de la policía, resulta que ahora marcha la gente y va con la huipala precisamente, va a golpear a otras personas, enfrentando, digamos, a los ciudadanos. Estamos en un momento, algunos autores han llamado la postdemocracia, otros la crisis de la propia, lo que creímos que la democracia nos tenía que resolver, pero creo que estamos en un momento muy triste de pobreza democrática, donde todos los avances que pudo haber hecho el proceso de cambio en su momento, uno tras uno, los está tratando de volver a concentrar y tratando de establecer una razón que, diciendo porque tienen el 50%, 51%, 55% de mayoría, están tratando de imponer un solo pensamiento, aplanando finalmente a todo lo que sea disidencia y, por lo tanto, quebrando uno de los principios, digamos, de la democracia, que tendría que ser la pluralidad y el respeto a las minorías. Ahora, Fernando, ¿tú crees que estos pensamientos ultrarradicales, nosotros tenemos experiencia en el dominio de la dictadura militar, o sea, no estamos más cerca a una dictadura militar que a la emergencia de dentro de la democracia de estos movimientos libertarios que quieren reducir el Estado? O sea, ¿a dónde más estamos más cerca? Digamos, la Argentina quizá, con la emergencia de este nuevo político anarcocapitalista, que estoy hablando de Javier Milei. Y bueno, ¿eso no va a contagiar? O quizá nosotros estemos más cerca a la dictadura militar, porque no te olvides que en las redes sociales está emergiendo nuevamente Banzer con un discurso ahí. O sea, estamos empezando a recuperar a los muertos de la dictadura. A ver, tres palabras tomaría de tu expresión. Dictadura militar, la ultraderecha o el ultraliberalismo, que es económico, y el gobierno del partido único del cual habló el señor Suárez. Tres cosas. Hay disyuntivas. ¿Cuál es mejor? ¿Mejor en el tiempo una dictadura de partido único tipo cubano o una dictadura militar que dure un año o seis meses? ¿Cuál es mejor? O 30 años. No, los militares generalmente no duran 30 años. Duran 6 años, después se van, porque la cuestión militar no va fácilmente con la sociedad civil. La sociedad civil se mueve económicamente, pelea por sus intereses económicos. Mientras que la dictadura cubana, donde quiere llevarnos el MAS, es de que no respeta la propiedad privada, expropia cuando quiere, a solo denuncia. Entonces, cuando tocan la propiedad privada, lo amordazan al individuo. Una dictadura militar no hace eso. Sí, puede sacar soldados a la calle, puede tener presos por aquí y por allá, pero el dictadura militar nunca ha enjuiciado a sus presos políticos, nunca. La dictadura cubana te enjuicia, te condena y te mata civilmente. ¿Quiere entender, Fernando, que estás por una dictadura militar? No, estoy describiendo los escenarios, cuáles son los escenarios más tenebrosos y cuál es menos tenebroso
ilimitado en el tiempo. La dictadura cubana no tiene límite en el tiempo. 60 años en Cuba siguen de esclavos. Pinochet ha estado varios años, 7, 8 años. No hay Pinochet. Banzer ha estado 7. 7, ya no hay Banzer. Entonces, eso hay que ver. Pero frente a esas dos formas de poder dictatorial, existe la economía que se mueve con los actores individuales. Ahí es lo que yo quiero remarcar. El aymara quechua en todo el país es ultraliberal. Más liberal que Milei de la Argentina. ¿Por qué? Porque deciden todos los días vender limón, salteñas, contrabandear, todo. Y eso es lo que no le gusta al gobierno actual. Por eso ha querido sacar las leyes y para aplastarlos y para ponerles freno. Porque es más peligroso el aymara con dinero y con, además con pensamiento. Ahí sí viene la hegemonía política. Pero ahí estamos lejos todavía. Por ahora estamos frente a dos tipos de dictadura visibles. Uno que es el MAS y otro que puede darse con los militares. Porque los militares van a tener que decidir entre quedarse con un régimen cubano de rodillas o parar las cosas y tratar de canalizar nuevamente a la democracia. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Hugo José Suárez. Definitivamente es apasionante este programa porque vamos llegando, vamos intentando desmenuzar lo que ha pasado en los últimos años y precisamente estas dos disputas que están emergiendo muy fuertemente. Según Fernando, los libertarios, que son de alguna forma la clase que trabaja en nuestro país, que es altamente liberal, y una mirada más radical de la izquierda. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change.